Ahora vamos a dar paso a nuestra última charla, entonces, que va a estar a cargo de Camilo Rada, doctor en geofísica e investigador también de una rama importante también de este centro SIGA. Camilo nos va a hablar de los riesgos glaciares, un desafío del siglo XXI para las regiones de Magallanes y Aysén. Los dejo entonces con Camilo para que nos entregue esta presentación. Adelante, Camilo. Perfecto. Muchas gracias, Ángela. Nuevamente, gracias por... como dijeron todos los demás, por crear esta instancia para compartir estas investigaciones con la comunidad. Creo que es algo fundamental que tenemos que hacer constantemente. Y bueno, yo voy a comenzar a compartir la pantalla. Partir porque yo me dedico a la glaciología, como tú bien dijiste, al estudio de los glaciares. Y en particular me dedico a estudiar lo que pasa debajo de los glaciares, lo que se llaman los procesos subglaciares. Pero ahora estoy trabajando en un proyecto un poquito diferente que tiene que ver con los riesgos glaciares, ¿ya? ¿Y por qué decidimos empezar este proyecto? Es porque es algo que impacta directamente a la comunidad, a la gente en las regiones de Magallanes y Aysén, y es una cosa que hay que hacer. Yo creo que una responsabilidad de la comunidad científica por la región, por la gente de la región, de preocuparnos también de los temas que tienen implicancias muy locales en algunas de nuestras comunidades. Primero quiero partir con algo bien general de qué son los glaciares, por qué nos importan los glaciares. Los glaciares son reservas de agua dulce y reguladores de caudales, es decir, en invierno, cuando llueve mucho o nieva mucho, los glaciares acumulan agua, evitando inundaciones y las crecidas de los ríos que son tan destructivas. Y en verano, cuando hace más calor y el agua puede escasear, especialmente en las zonas más del centro de Chile y del norte, los glaciares liberan esa agua, haciendo que las sequías sean menos duras, menos fuertes. Entonces, en ese sentido, tienen un efecto muy beneficioso a la regulación de los recursos hídricos. Además, los glaciares son bellezas naturales, que eso lo sabe bien la región de Magallanes, en que glaciares como el glaciar Grey o en la vecina provincia de Santa Cruz, glaciares como el glaciar Perito Moreno, significan atractivos fundamentales que atraen gente a todo el mundo para apreciar estas bellezas y que obviamente generan un impacto positivo en la economía. Los glaciares, perdón, ahí se me saltó una diapositiva, también son nichos de biodiversidad, tienen muchos organismos que viven en el hielo mismo, como este pequeño dragón de la Patagonia que está en la foto, un pequeño insecto que vive en los glaciares, y también los glaciares generan un ecosistema en torno a ellos. En fondo, el agua que llega al mar hace que cambie la salinidad del océano y se generan ecosistemas asociados a los glaciares. En las zonas de montaña también se genera todo un ecosistema asociado a las zonas que rodean los glaciares. Y por último, son testigos del cambio climático y en el hielo están preservados pequeñas burbujas de aire y agua que data de hace decenas de miles de años y nos permiten entender los cambios del clima. Además de tener esta información adentro del hielo, también la dinámica de los glaciares, cómo han cambiado, cómo han retrocedido, nos ayudan a entender los procesos de cambio climático, que es muy importante que los entendamos ahora y que están sucediendo de manera tan rápida y que nos pueden impactar de manera significativa en las próximas décadas. Y por último son reguladores del clima y del nivel del mar, ¿ya? Los glaciares han hecho durante la historia de la Tierra, los últimos varios cientos de miles de años, han hecho que el nivel del mar suba y baje más de 100 metros. Entonces, esa capacidad de regular el nivel del mar está en los glaciares, en los grandes glaciares, como los que tenemos en la Antártica y en los campos de hielo de Magallanes y de la región de Aysén. Y esos cambios también son fundamentales y nos pueden impactar mucho si es que se suceden de manera demasiado apresurada en las décadas que vienen. Entonces, aquí voy con los riesgos glaciares. Estos parecen todos beneficios de los glaciares, y efectivamente los glaciares generan muchos beneficios, pero cuando retroceden,
comienzan a haber otros problemas que no solo tienen que ver con el retroceso y la pérdida de todos esos beneficios. Además de perder esos beneficios cuando un glaciar retrocede, aparecen problemas, riesgo. En este caso, los riesgos glaciares están asociados básicamente a aluviones, distintos procesos que generan vaciamiento de grandes cantidades de agua que están almacenadas dentro del glaciar o represadas por el glaciar o por estructuras que generó el glaciar. Entonces aquí les voy a hacer un ejemplo. Fíjense la figurita a la izquierda. Ese es un glaciar en un estado estable, como estaban los glaciares de la Patagonia, qué sé yo, hace cientos de años, en un proceso más de estabilidad, y se genera una morrena frontal, que es un apilamiento de rocas que el glaciar al ir avanzando y derretirse siempre en esa misma posición, va apilando piedra y genera estos apilamientos de roca inestables, no están consolidadas, simplemente como una roca puesta sobre la otra. Entonces, cuando el glaciar retrocede, se genera un lago en el espacio que dejó el hielo y está represado por esta morrena, este apilamiento de roca. Y si vemos en la figurita, no sé si ven mi cursor, ahí al costadito del glaciar también se produce un lago que en este caso está represado por el hielo. Estos lagos, por distintos procesos, se pueden vaciar de golpe en cosa de horas y ese vaciamiento genera un aluvión que puede afectar a la población que vive valle abajo o río abajo. Si el glaciar retrocede más, como es en esta figura, además se generan estos glaciares colgantes, glaciares que quedan en las laderas de los cerros, que pueden generar avalanchas de hielo, que pueden facilitar estos procesos de aluvión. Y también, al desaparecer el hielo, quedan las laderas de roca que quedan expuestas, que antiguamente estaban siendo contenidas por el hielo, quedan inestables, ya sin la contención del hielo que las sostenía, y se pueden derrumbar, produciendo aún más problemas. Y como los glaciares se están derritiendo de manera acelerada, todos estos problemas se están acelerando. Esta es una foto del Valle del Río Explorador en Aysén. Esta es una foto antigua tomada con un satélite espía norteamericano el año 76. Y quiero apuntar a este valle de acá, en que se ve que es un valle que está lleno de hielo. Hay un glaciar que ocupa este valle. La misma zona, si la observamos en una imagen del año 2016, se ve que ese glaciar desapareció, ¿ya? Quedó un pequeño lago, como les comentaba, el glaciar desapareció, dejando todas las laderas de ese valle, que son muy verticales, como muchas de las zonas montañosas de las regiones de Aysén y Magallanes, esas laderas quedan inestables y se pueden derrumbar. Y eso fue efectivamente lo que pasó el año 2018, en que esas laderas se derrumbaron. Toda esa roca mezclada con el agua del lago generó un tremendo aluvión que cortó el camino del Valle Exploradores y generó un nuevo lago en el valle. Y ahora vamos a ver alguna. Aquí se ve un poquito más de cerca, ahí se ve el laguito, el valle que ya no tiene glaciar. Y en la siguiente figura aparece este aluvión y el lago que generó, cortando la carretera e inundándola en grandes partes. Ahí se ve el aluvión que cortó completamente la carretera, que se ve en la parte de arriba y la de abajo de la foto. Aquí se puede ver cómo inundó la carretera, ahí se ve un poco de la señalética, que está un par de metros debajo del agua, y cómo inundó infraestructura también. En este valle hubo otro aluvión, esta foto es de hecho de otro aluvión, por un proceso similar, que inundó las instalaciones de CONAF, destruyó puentes, hizo un montón de estragos. Otro caso particular, cuando ya se retiran todos los glaciares, ya no hay lago, ya no hay hielo, simplemente quedan estas laderas inestables. Y esas laderas inestables generan catástrofes como la que supimos hace poco y nos tocó a todo el país, que fue el aluvión en Villa Santa Lucía. Que estas laderas inestables colapsaron generando un tremendo aluvión asociado a una lluvia fuerte, generando más de una veintena de víctimas fatales. Y este caso no es único. Si retrocedemos a la década de los 70, en la región de Aysén hubo un aluvión que arrasó con un pueblo completo, que se llama Villamurta, y que se tuvo que mover y que también hubo muchas víctimas fatales. En Perú hubo un aluvión similar que arrasó con un pueblo, dejando lo que dejó más de decenas de miles de víctimas fatales. Entonces, estos son procesos que no pasan todos los días, pero que cuando pasan generan un daño enorme que tenemos que tratar de evitar. Y en esa línea de evitar, la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas ha comenzado a instalar estas estaciones que vemos en la foto que monitorean el nivel de estos lagos. Y cuando el lago se comienza a vaciar,
avisan para que la gente se pueda preparar al aluvión que viene. Pero uno de los problemas que tiene esto es que esta estación cuesta más de 30 millones y tenemos cientos de lagos en Chile que generan un riesgo. Entonces es muy difícil monitorearlos todos, y además del costo de la estación y el costo de la mantención. Entonces, en la Universidad de Magallanes desarrollamos una estación de bajo costo que cumple el mismo objetivo y que en vez de 30 millones cuesta menos de un millón, ¿ya? Entonces la idea es implementar un sistema de monitoreo con estas estaciones de bajo costo que se van a construir en la universidad. Recientemente conseguimos fondos para implementar un taller de electrónica para que los estudiantes de la universidad puedan comenzar a desarrollar y construir estas estaciones. La primera ya está instalada, y en la que ven en esta foto, está instalada en la zona sur de Campo de Hielo Norte. Y toda la electrónica es un prototipo que fue desarrollado, probado y testeado en la UMAC. Y esta estación ya lleva unos 2 meses. La fuimos a instalar en noviembre a Campo de Hielo Norte, junto con las de la Dirección General de Agua. Y lleva ya casi 2 meses transmitiendo datos. Y ahora sabemos lo que está pasando con este lago. Ahí se ve un poco la electrónica, este prototipo armado con sistemas de hardware abierto, de código abierto, y la idea es que sea un proyecto colaborativo en que otra gente, otras universidades también puedan comenzar a colaborar en el desarrollo de estas estaciones que permiten resolver este problema de los aluviones inesperados. Ahí se ve el sensor que va dentro del lago, también desarrollado y armado en la Universidad de Magallanes. Pero queremos dar un paso más grande, y esta es la parte del proyecto que todavía está en camino, y es pasar de simplemente avisar cuando el lago se comienza a vaciar a tener un modelo predictivo, un modelo que, teniendo el nivel del lago, el clima, la cantidad de nieve que hay en las montañas, cómo se viene la meteorología, si va a haber mucha lluvia o si va a haber mucho calor, un sistema que sea capaz de predecir cuál va a ser el nivel de estos lagos y cuándo van a llegar a un nivel crítico que pueda gatillar un aluvión. Entonces, de manera de poder anticiparnos con 1 o 2 semanas de tiempo y avisarle a la gente, miren, en la próxima semana va a haber un periodo de mucho riesgo, así que estén atentos, una alerta roja, por decirlo, una alerta naranja, un poco como lo que tenemos con los volcanes en el país, y que la gente pueda prepararse, dado esta alerta roja, naranja, y además estar lista para recibir ese aviso de que se está vaciando el lago. Tengan cuidado, retiren el ganado de cerca del río, retiren la infraestructura, no transiten por ciertos puentes, etc. Ese es un poco el proyecto que estamos armando. La idea es que sea creado y que, además de generar este sistema de alerta de riesgos glaciares que protege a las poblaciones de la región, pueda también ayudar a generar capacidad de desarrollar instrumentos y sistemas de monitoreo electrónico en la universidad. Y solo para agregar, estas cosas también tienen el problema de que suceden cerca de los glaciares y cada vez nos estamos acercando más a los glaciares, cada vez hay más turismo en los glaciares, más caminos. En la región de Magallanes se está construyendo el camino que va a comunicar Caleta María con Llendegaya, que pasa por zonas de riesgo de aluvión de glaciares. También se está construyendo el camino que va desde el frente de Puerto Natales hacia el fiordo Steines, que también pasa por zona de riesgo de glaciares, y cada vez está yendo más gente a esta zona. Entonces tenemos que preocuparnos el doble, porque por un lado están aumentando estos procesos de vaciamiento de aluviones debido al retroceso de los glaciares, y por el otro lado hay más gente y más infraestructura en las zonas de riesgo. Entonces es algo a tener en cuenta para evitar los problemas que hubo en Villa Santa Lucía, y algunos como los que han habido que les mostré en el Valle Exploradores, y otros tantos valles de la región de Aysén que han sufrido mucho esto y que va a comenzar a verse más seguido en la región de Magallanes, donde probablemente lo que más recuerda a la gente son las crecidas del río Paine, producto de aluviones y crecidas, vaciamientos de lago en la zona del glaciar Dixon, en el Parque Torres del Paine. Bueno, eso es lo que tengo para mostrarles. Muchas gracias por la atención y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias, Camilo, por habernos dado a conocer este trabajo y también la utilidad que tiene hacia la sociedad, es decir, como un impacto directo.
Y ahí me surge la pregunta y la reflexión que tú hacías respecto de, nos obliga tal vez a repensar esta investigación, los protocolos o las políticas, por ejemplo, de hacer turismo o de protección y de prevención civil ante estos riesgos que tenemos, y que hoy día la parte turística está pensando seriamente en colocar infraestructura en estas partes, pero no sé si visualizan bien todavía los riesgos que genera un glaciar, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo importante es informarse y planificar. Yo creo que la planificación es un poco lo que falla. Es decir, cualquier historiador sabía que en la costa de Chile se producían tsunamis, ¿verdad? Han sucedido durante toda la historia de Chile y en el registro, qué sé yo, de lo geológico se ven aún más. Pero tuvo que venir un tremendo terremoto que generó un tsunami, que generó un montón de muertes para que pongamos la señalética y las vías de evacuación de tsunami en todos lados y informar a la población. Ojalá que no tenga que venir una, a pesar de que sabemos de que estas cosas pasan, la gente que lleva tiempo viviendo en las provincias de Última Esperanza, en Tierra del Fuego, sabe que estas cosas pasan y han pasado y han generado daño. Esperemos que no tenga que haber uno de estos aluviones que se lleve a una decena de turistas antes de que tomamos precauciones, de que generemos sistemas de monitoreo, de que pongamos señalética indicando qué hacer en caso de que el río crezca. Muchas veces es falta de cultura, como lo que decíamos de cuando se retira el mar de un tsunami, la gente se va ahí a la playa a recoger las cosas que quedan en el mar que se retiró. Pero si está la información, la gente actuaría correctamente y en vez de acercarse a la costa, se alejaría a zonas protegidas. Lo mismo tiene que hacerse con esto. En el fondo, si se ve que el río está creciendo, tratar de alejarse, tratar de salir de las zonas donde puede haber una crecida, donde puede haber un puente que puede dejar aislada a la gente si se va, y ese tipo de cosas. Y entonces informar, poner señalética y prepararse. Yo creo que por ahí va a tratar de ocupar toda esta información para planificar bien. Y si desarrollamos en la universidad este sistema de alerta, ojalá que podamos llegar a la gente que realmente necesita esos datos y avisarle oportunamente. Sí, claro, podría ser un gran aporte. Bien, Camilo, muchísimas gracias por tu presentación. Y de esta manera, bueno, nos vamos despidiendo, vamos llegando al fin de este ciclo de charlas, despidiendo no solamente este ciclo, sino despidiendo el año. Con temáticas muy muy interesantes que sin duda van a servir mucho a la comunidad y a todos quienes están interesados también en estos temas que son tan propios de la región, pero con alcance global, como bien decían muchos de ustedes. Les agradecemos, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Como les decía, los videos van a quedar alojados en YouTube, los vamos a pasar por nuestro canal, así es que la idea es amplificarlos para que todo el mundo conozca qué es lo que está haciendo hoy día el Centro de Investigación Gaia Antártica SIGA. Les doy muchísimas gracias y bueno, les deseo las mejores vibras y términos para este año 2020 y para el que viene. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. 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 Tenga un buen año. Cuídense, chao. Nos vemos, chao.